Soy Zacarías Bambacusis, soy informático y músico y hago instrumentos musicales accesibles para gente con discapacidad motriz. El iHeart es un programa que permite a gente con discapacidad tocar música con la mirada o con la cabeza. Consiste de un hardware que es una cámara especial que detecta la mirada y un software que tiene un diseño que estén las notas colocadas en los lugares que facilitan tocar música con la mirada o la cabeza. Tema final, 1, 2, 3. La primera vez que vi una persona utilizando el iHeart para tocar música, me sentí feliz durante días. Pues él es un niño de 13 años con una tetraparesia espástico-distónica y que un día nos pidió que quería tocar música. Entonces era un hándicap porque lo veíamos muy difícil. Y encontramos en la Universidad Pompeu Fabra la unidad de tecnología musical que estaba desarrollando un instrumento que se toca con la mirada. Nos fuimos en contacto con ellos y a partir de ahí, pues mira, nos brinda una oportunidad maravillosa que es estar hoy aquí. Joel, hazte, ay que no te veo, ay que no te veo, pero sí, ¿no? Sí. 1, 2, 3. Joel se apoya mucho en mí a la hora de tocar. Yo le intento ayudar siempre que puedo. Por ejemplo, en la canción de Every Breath You Take, yo la acompaño con la guitarra y bueno, para practicar a él le va muy bien y a mí pues obviamente me gusta tocar con él también. ¿Tú piensas que en el fondo tienes que seguirle a él? La música en la vida de Joel ha significado primero cumplir una ilusión que tenía y que nos demandaba. Y una parte más importante pues es estar interactuando con otras personas y con plena inclusión social. Las barreras arquitectónicas son muy importantes, pero la social está oculta y es la más dura.